Inició el proceso de registro para que las empresas sean parte del pago del 15% del segundo aguinaldo. Le mostramos los requisitos. Esta plataforma en primera instancia es para registrar a las unidades productivas, a los proveedores. Entra en vigencia desde este viernes el registro para que los micro y pequeñas empresas puedan ser parte del pago del segundo aguinaldo, donde las empresas de los rubros de textil, alimentos y otros pueden ser algunos de los productos que beneficia a los trabajadores. Hoy iniciamos a nivel nacional con el registro de los proveedores o en este caso también de las unidades productivas. En este caso estamos con las micro, pequeñas empresas para iniciar este registro a partir de hoy a nivel nacional. Yo sé que vamos a tardar un poco más porque estamos en fin de año en temas de Navidad y Año Nuevo. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural manifestó que es necesario que como requisitos las microempresas deben contar con el pago de impuestos al día o la apertura de su NIT, además de una cuenta en el Banco Unión. Los requisitos para el registro para las unidades productivas es tener una cuenta bancaria en el Banco Unión, porque va a haber una para interoperar con el funcionario que se beneficia con doble aguinaldo, ¿no? Y tenemos que utilizar el Banco Unión y los micros, pequeñas empresas o otros proveedores tienen que registrarse, abrir una cuenta bancaria en el Banco Unión para interoperar, ¿no? Y el NIT. Por otro lado, los proveedores tienen que registrar los productos que van a ofrecer. Los trabajadores del país podrán usar la billetera móvil desde el 2 de enero para emplear una fracción del segundo aguinaldo que recibirán esta gestión en la compra de productos nacionales. Las empresas nacionales interesadas en ofertar sus productos como parte de la cancelación del 15% del segundo aguinaldo podrán inscribirse en el portal dobleaguinaldo.gob.bo a partir de este 21 de diciembre.